Por fin terminamos de realizarle todas las pruebas al OnePlus 9 Pro, por lo que el día de hoy lo vamos a comparar con sus mayores competidores, que son el Galaxy S21 Ultra y el iPhone 12 Pro Max. Si le echamos un vistazo a las especificaciones, podremos observar que el OnePlus y el Galaxy tienen muchas características en común, aunque la capacidad de la batería de estos dispositivos es distinta, ya que la del Galaxy es mucho más grande. Sin embargo, según lo que hemos visto en las pruebas anteriores, el OnePlus parece tomar más ventaja de sus especificaciones que el Samsung. Pero está claro que nadie logra superar a Apple en ese sentido, ya que pese a tener la batería más pequeña, el iOS consume muy poca energía. Sin mencionar que el iPhone también cuenta con una ventaja de hardware que lo beneficia bastante para la prueba de batería. Con ello nos referimos a su pantalla de 60 Hz, ya que es más lenta y su consumo de energía es menor. Así que será interesante ver cómo se comparan estos tres increíbles teléfonos inteligentes. La prueba va a comenzar en la aplicación de teléfono, donde cada uno de ellos va a realizar una llamada telefónica de una hora. El iPhone toma la delantera porque solo pierde un 2% de batería en comparación con el 5% del Galaxy y del 6% del OnePlus 9 Pro. Pero esto ya ha sucedido antes. A veces los teléfonos sobreestiman su porcentaje de batería al principio, por lo que tendremos que ver cómo les va en la prueba de mensajería. Ambos teléfonos Android están configurados con la máxima resolución y su frecuencia de actualización adaptativa está activada. No vamos a deslizar las pantallas, solo vamos a escribir mensajes en el teclado. Por lo que en teoría, sus pantallas con frecuencia de actualización adaptativa podrían estar trabajando a una frecuencia de actualización mucho más baja que la frecuencia máxima de 120 Hz, lo que parece haber ayudado al Galaxy, ya que este dispositivo tuvo el mejor resultado de los tres y perdió solo un 6%. Por desgracia, este no es el caso con el OnePlus, ya que tuvo una gran pérdida del 9%. En la prueba de correo electrónico abriremos el mismo conjunto de correos, pero esta vez vamos a desplazar la pantalla. Por ello, los teléfonos Android deberían emplear su frecuencia de actualización más alta al realizar esta tarea. Pero una hora más tarde el Galaxy obtiene el mismo resultado que en la prueba anterior, ya que pierde solo un 6%. El iPhone lo hace un poco peor con una pérdida del 7%, mientras que el OnePlus se ubica en el tercer lugar sufriendo una pérdida del 9%, por lo que el OnePlus 9 Pro se encuentra en graves aprietos. Los otros dos teléfonos van muy a la delantera, así que veamos si puede cerrar la brecha en la prueba del navegador. Estamos poniendo los procesadores a trabajar porque deben abrir este conjunto de sitios web cada 30 segundos. Y después de una hora no logró recuperarse. Técnicamente el OnePlus fue más eficiente que el Galaxy, ya que ambos perdieron un 12%, a pesar de que el OnePlus tiene una batería más pequeña. Pero en términos de eficiencia, el iPhone se lleva el primer puesto al perder tan solo un 8% a pesar de tener la batería más pequeña de los tres. Para la prueba de Instagram solo estamos desplazándonos por la página de inicio como se hace en la vida cotidiana, y tras una hora el iPhone y el Galaxy lo hacen muy bien al perder tan solo un 7%, mientras que el OnePlus ocupa el tercer lugar tras perder un 10%. Para la prueba en modo de espera de 16 horas los teléfonos tendrán las pantallas apagadas, por lo que las frecuencias de actualización de 120 Hz de los Android no los afectará de forma negativa. Los tres teléfonos obtienen resultados similares, aunque el Galaxy solo pierde un 9%, mientras que los otros dos pierden un 10% de batería, lo que no es sorprendente dado que el Galaxy tiene la batería más grande de los tres. Ahora pasaremos a la prueba de YouTube. Para esta los altavoces de los teléfonos fueron calibrados al mismo decibel y van a reproducir el mismo conjunto de videos. Luego de una hora el Galaxy tiene el peor rendimiento al perder un 10% de batería, mientras que el iPhone y el OnePlus solo pierden un 9%. A continuación tenemos la prueba de juegos, y considero que el iPhone obtendrá el mejor resultado, ya que solo funciona a 60 Hz en comparación con los 120 Hz de los teléfonos Android, lo que significa que la GPU del iPhone se esforzará menos. Y eso es justo lo que ocurrió, el iPhone pierde un 11% de batería, mientras que el OnePlus lo hace mejor que el Galaxy al perder un 13%, y por último el S21 pierde un 15%. Lo que es interesante porque eso significa que al OnePlus le fue muy bien en dos de las pruebas de procesador más intensivas. Lo hizo mejor que el Galaxy tanto en la prueba del navegador como en la prueba de juegos a pesar de tener el mismo procesador y una batería más pequeña. Así que parece que el OnePlus está usando con más eficacia su procesador Snapdragon 888. El Galaxy se recupera en la prueba de navegación de mapas al tener pérdida de un 7%, mientras que los otros dos teléfonos pierden un 11%. Vamos a poner los altavoces a trabajar en la prueba de Spotify. Las pantallas están encendidas, pero no estamos interactuando con ellas, lo que significa que los Android deberían tener una frecuencia de actualización más baja.
Pese a tener baterías de menor capacidad, tanto el iPhone como el OnePlus perdieron un 10% tras pasada una hora, mientras que el Galaxy recibe el mayor impacto tras consumir un 12%, aunque al menos a este teléfono le queda un 11% de batería. Por otro lado, al OnePlus solo le queda un 1%, por lo que está pendiendo de un hilo, mientras que el iPhone goza de un 18%. Ahora bien, la prueba de cámara y Snapchat es la más intensa hasta ahora. Eso quiere decir que un minuto en esta prueba no es igual a un minuto en algo más fácil como la prueba de mensajería. E incluso así al OnePlus le tomó un total de 15 minutos hasta descargarse por completo. Mientras que durante ese mismo periodo el Galaxy perdió un 5% de batería, por lo que es evidente que el OnePlus no estaba reportando su porcentaje de batería con exactitud. Esto es algo que vimos en todas las pruebas de batería del OnePlus, en las que parece que está a punto de apagarse al tener un 1% restante y de alguna manera dura mucho más de lo esperado. Es probable que lo hayan diseñado así para que las personas carguen sus teléfonos antes de que se apaguen por completo, lo que cambia totalmente toda la perspectiva de esta prueba de batería. El Galaxy se apagó 15 minutos después, lo que significa que los teléfonos Android estaban muy cerca en términos de batería restante. Y por último, el iPhone pudo terminar con la prueba de Snapchat y también duró 20 minutos en la prueba de ciclo de aplicaciones. Es una clara victoria para el iPhone, pero contrario a lo que esperábamos al inicio, el rendimiento del OnePlus fue mucho mejor de lo esperado, dado que ese último 1% es en realidad un 5 o 6%. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Y como siempre, los veré en el episodio siguiente.